Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Francisco. Hoy vengo a traerles un nuevo video para el canal de Minatecno 93 sobre la aplicación de Instagram, un funcionamiento o un pequeño tip para que suban las historias con música de fondo. Sabemos que en Latinoamérica esta opción no la tenemos habilitada, por más de que queramos tomarnos una foto. Subir un video, esta opción no sale habilitado para nuestros países de Latinoamérica, inclusive algunos países del exterior de tiempo. Por favor, no te vayas, chequea el video aquí. Bueno, mis amigos, miren, entonces vamos a abrir nuestra aplicación de Instagram y ustedes van a poder ver que cuando se quiere subir una historia podemos tomar una foto y en las opciones no nos aparece música, como lo aparece por lo general en Estados Unidos, en México, en España. Son los países que tengo más o menos referenciados para esas opciones. Entonces, ¿qué he hecho yo de prueba, amigos, para poder generar esta parte? Hay una aplicación que se llama Video Editor o Editor, como quieran llamarlo, para que puedan tomar sus videos grabados, sean videos generados sobre un palo. He hecho un ejemplo, mira amigos, tomé la publicidad, perdón. Yo le hice un video como de prueba. Vamos a ver si por acá me aparece. Listo, mire, ese video es de 30 segundos. Instagram, por lo general, trata de subir las historias en 10 segundos, o sea, demostrará en 3 historias diferentes. Mire, este video no tiene ninguna música, no tiene ningún audio de fondo. Como yo les digo, si ustedes hacen un video grabando algo, o se graban ustedes o suben una imagen, la idea es que le podamos poner una música de fondo. Entonces, mis amigos, miren, yo voy a ir acá a música y obviamente tengo que tener la lista como tal guardada en mi celular para que yo pueda influenciar sobre qué sonido va a sonar. Vamos a poner este. Entonces, tiempo de música desde los 0:00 hasta el 4:45. El video dura 30 segundos, amigos. Mire, ustedes pueden reducir el tiempo, hacen su conteo de 1 a 2, a 2 a 31, hay un minuto de diferencia. Entonces sería más o menos en 1 a 32, que son los 30 segundos de nuestro video. Bueno, aquí ya toca que tener mucha precisión para marcarlo. Más o menos alrededor sería esa parte. Entonces yo le voy a ir a añadir música solo tiempo. Igual manera ustedes pueden escoger en cualquier rango. Porque como le digo, la música yo la escojo en ciertos rangos que me guste. Listo, entonces le doy a añadir música. El visto bueno y él va a ser la exportación. Que es exportación, como renderizar el video, como pueden verlo. No hay que dejar mucho el tiempo de música porque tiene copyright y nos puede como tal borrar el video. Ahora vamos a ir a Instagram. Y esto es como subir el video en una publicación. Listo, nuestras noticias, pero si lo queremos montar como una historia, de esta manera seleccionamos para montarlo y miren, aquí ya nos va a aparecer. Siguiente, amigos, lo suben a su historia, listo, y ya queda subida una historia que ustedes graben con música de fondo. O sea, lo que yo he hecho es
tener una aplicación adicional que generalmente no pesa mucho, pueden usarla y pueden subir sus historias con audios o música de fondo. Amigos, si te gusta el video, de verdad lo he hecho con mucho entusiasmo para que tengan una idea de cómo pueden tener estas herramientas si ustedes usan marketing digital. En el momento se queda publicando porque está subiendo el video, todo depende del internet, ¿de acuerdo? Como me encuentro muy alejado del router, es por eso que se queda publicando. Pero una vez suba, no van a tener ningún problema. Entonces, amigos, eso es todo. De verdad, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal, darle like, compartir el video. En este caso, cambié datos móviles para que sea mucho más rápido la subida. Y nada, amigos, si te interesa el video, compártelo. Te agradezco por todo y bendiciones para todos mis amigos. Que estén muy bien. Así que chao, chao. Hasta la próxima.